A pesar de la lluvia que caía sobre Madrid, miles de personas volvieron a participar este año en las marchas por la dignidad que llenaron el centro de la capital española. Protestan contra los efectos de las políticas de austeridad aplicadas por el gobierno durante la crisis. Y vengo por el pan, trabajo y casa para mis hijos y mis nietos. Las draconianas medidas aplicadas desde la llegada al poder del conservador Partido Popular en 2011, con recortes de miles de millones de euros en sanidad, educación y ayudas sociales, han provocado un clima social muy tenso. Es un pueblo sin ilusión, sin esperanza, sin dignidad, sobre todo, es lo que necesitamos, luchar por nuestra dignidad. Esta situación ha contribuido al auge de nuevos partidos como Podemos, aliado del griego Syriza, que encabeza las intenciones de voto de cara a las elecciones generales de finales de año.